Hola, qué tal? Bienvenida de nuevo a querer tejer. El final del Pro Provance está aquí. Hay muchas que lo estáis esperando, pero yo te digo ahora que fácil no es. He hecho todo lo posible porque vayas a entenderlo, porque lo puedas hacer. No es sencillo. Sí que es verdad que te he puesto el gráfico de la piña. Te lo voy a ir poniendo el gráfico de la piña para que lo puedas ir haciendo también mediante el gráfico. Mira el vídeo hasta el final, porque es que si no vas a dar 30 vueltas y deshacer este tipo de hilos no es fácil. Si vas tomando tus apuntes, si lo miras lentamente, si te vas ayudando con el gráfico de la piña que te coloco y todas las explicaciones que te doy, estoy segura que lo vas a poder hacer. Es el reto del verano en querer tejer. Este si, aún, si aún no se ha empezado a hacer el Chal Provence, eh, si me sigues en redes sociales, que yo siempre te lo digo, pero es una de las cosas importantes es quizá por temas así, tanto en el grupo de Facebook. En Facebook como en Instagram muchas me habéis planteado el tema de que al iniciar vuestro chal se os hacía pico y os he dado el truco por redes sociales de que como es un hilo muy fino, que tendemos a tensar en estos puntos de aquí, que son los de aumento, y estos de aquí, que son también una forma diferente de aumentar, se os hacía pico y os di el truco de que en lugar de empezar, tal como empieza nuestro chal, normalmente, si no tenéis demasiada soltura con el hilo, hagáis más filas en liso, como puedes ver aquí. ¿Vale? Esta muestra de aquí la hice por las dudas que surgían en redes sociales. Debajo en la descripción de, de este vídeo tienes todos los enlaces a mis redes sociales. Y ahí es donde muchas veces se plantean dudas que os puedo llegar a solucionar. A ver, dudas generales. Tampoco estoy en la fila 45 de tal punto, no, eso no. Pero cosas generales, como que a todas se os hacía de bastante de pico de la parte de aquí arriba pues lo solucionamos dando más vueltas en liso vale así que si vas a hacer el chal desde el inicio y ves que te queda en pico en lugar de empezar con la parte calada desde la fila de aquí la 10 creo que era puedes dar unas cuantas vueltas más en punto liso hacer el punto de relieve y seguir en punto liso hasta que esto te quede ves así lisito y cuadradito y a partir de ahí ya empezar con el dibujo de la forma calada que es lo que tienes en el vídeo número 1 del chal provence Vale, esto es un tip, un truco que os he dado en redes sociales. Así que es por eso que os digo que es importante que estéis un poco al día si queréis ir haciendo los trabajos del canal en redes sociales. Bien, pues yo lo que he hecho aquí es hacer este pequeño chal que tendría la estructura de nuestro chal grande. Nuestro chal grande tenía la parte lisa, la parte enrejada, la parte lisa, la parte enrejada, la parte lisa, la parte enrejada, la parte lisa y la parte enrejada. También me habéis preguntado, muchas veces eh, tengo que hacer tantas partes o como tú, pues no. Lo podéis hacer como queráis también, esto lo que lo dije en el, en el primer vídeo, ¿vale? Lo importante es ir haciendo esta, por lo tengo ahora mismo del revés, porque esta es la, la parte que tiene la, Ahí, ¿ves? El relieve. Entonces, eh, es una parte lisa, una parte enrejada, esto lo tienes en el vídeo número uno, ¿eh? Lisa, enrejada, lisa, enrejada, con un relieve en medio y podéis parar donde queráis. Es un chal que no te va a quedar perfectamente recto, es un chal volátil, es un chal que yo creo que incluso en hilos dorados y demás para, para festivos puede quedar precioso, no tiene por qué ser un chal de verano, es un chal con súper elegante en el, en el dibujo. Entonces yo lo que he hecho es hacer esta pequeña muestrecita de aquí para que veas que si no te queda demasiada recta la parte de arriba, si haces en lugar de hasta aquí liso y empiezas aquí el enrejado, haces más vueltas en liso, esto te va a hacer que el chal te quede más rectito y he hecho un trocito del enrejado para enseñarte imagínate que aquí ya estuviera el chal súper avanzado para enseñarte cómo hacemos el dibujo final. Que es súper bonito, pero tiene su miga, ¿eh? tiene su qué. Así que quédate, míralo por favor hasta el final, porque si no te van a ir surgiendo dudas, vas a tener que deshacer. Y con estos hilos que son muy bonitos, deshacer precisamente no es muy fácil. Así que vamos a ver cómo se hace el final, independientemente de cuántas vueltas hayas dado, de cuántas veces hayas repetido la parte lisa y la parte calada. La parte calada. Acaba, o sea, tiene la parte de motitas, calado motitas, calado esto, ya lo habrás hecho, si has hecho el, el chal, ya lo tendrás acabado y habrás llegado aquí. Y nos hemos detenido aquí donde tenemos la parte del enrejado. Independientemente del número de enrejados que tengas, vamos a hacer enrejados en múltiplo. De 10 más 9. 10 más 9. Esto es muy fácil. Si lo vemos aquí en el chal grande, esto sería. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 9 al llegar al pico. Yo el chal ya sabes cómo va el aumento y cómo va la parte enrejada. No hace falta que lo volvamos a hacer porque lo has estado haciendo todo el chal. Lo único que ahora aquí tienes que empezar a contar los cuadritos y hacer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de 10 en 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y en la última parte tienes que cuadrarlo para que te queden 9 al llegar aquí, al centro. ¿Vale? Donde está el aumento central. 10 10 10 10 y los últimos cuadritos 9. El décimo será aquí. En mi caso yo hice Creo que fueron 69, es decir, serían 70, sería un múltiplo de 10, le quitamos 1 porque es un múltiplo de 10 más 9, dice 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 60 y 9 los últimos. Y aquí, al llegar al centro, lo que vamos a hacer es un arco más grande. Es decir, en lugar de hacer la cuadrícula como la hemos hecho hasta el momento, aquí vamos a hacer en el centro un arquito de más cadenas que lo que hacemos normalmente en la cadena inicial. Vamos a hacer 10 cadenitas. Ahora me voy aquí, que es donde está el pico de mi chal. ¿Ves? Aquí he hecho una, como, una, como un arco grande. Y hacia el otro lado hago lo mismo. Es decir, el enrejado de mi chal, ¿vale? En múltiplo de 10 más 9, voy contando, 1, aquí tendría un cuadrito, 1, 2, 1, 2, este es el centro, este es el centro. Es el centro es más ancho porque aquí en el centro irán dos motivos y sigo hacia el otro lado vale tengo que tener los mismos números de, de cuadraditos que tuve hacia el otro hacia el otro lado en ese múltiplo de 10 más 9. yo hice 69 a un lado, 69 al otro y aquí el arco central de 10 puntos donde el, la puntada doble. ¿Vale? Pues en esta muestra, o donde tú estés, da igual. Vas cuadrando si so tienes que meterte un poco por aquí o por allí para que te cuadre bien ese múltiplo de 10 más 9. Y así vamos acabando esta primera parte. Buscando ese múltiplo de 10 más 9, seguimos haciendo nuestro enrejado tal como lo habíamos hecho en todo el chal. Bueno, pues ya aquí en el caso de, de la muestra he hecho 10, 20, o sea, múltiplo de 10, 20 y 9 cuadritos. El, el centro lo hago grande, de 10, 10 o 12 puntos cadena, depende de, de cómo tengas. Si te este tiene que quedar un buen arco para luego hacer el, el, doble, el doble trabajo. Y hacia el otro lado, el mismo número de puntos: 10, 20, más 9, múltiplo de 10, más 9. No te explico cómo se hace el enrejado, porque es lo mismo que aquí. Lo único que tienes que es, eh, por ejemplo, si aquí, en este caso, aquí eh, yo tenía de más para esta muestra, pues me salto en vez de hacerlo en uno, hago dos. ¿Vale? Lo, lo montas un poquito para poder tener ese múltiplo de 10 más 9. En el chalice 69 a un lado, 69 cuadritos al otro y 10 en el centro. El cómo se hace la ampliación de los extremos y demás no te lo vuelvo a explicar porque eso está ampliamente explicado en el chal número o sea, en el paso número 1 que ya lo tienes hecho. Así que vamos a la segunda parte de montar nuestro dibujo. Lo que estamos haciendo, hemos hecho esto de aquí. Es decir, hemos montado la cuadrícula de todo el chal en múltiplo de 10 más 9. Y ahora vamos a hacer el aumento como lo hacemos normalmente. Y lo que vamos a hacer son cadenas de 5, en lugar de aquí que eran de menos, ahora van a ser de 5. Y vamos a anclar saltando un enrejado. Fíjate, aquí está el aumento. Empezamos. Hacemos las 5 cadenas, clavamos saltando uno. En el siguiente, clavamos con dos puntos bajos. Ahora lo haremos. Salta. hacemos cinco cadenas que saltan un enrejado y en el siguiente dos cadenas de anclaje dos puntos bajos perdona de anclaje no sé si he hecho, hice dos sí dos cinco cadenas que saltan un enrejado dos cadenas de anclaje cinco cadenas y aquí empezaremos el dibujo vale o sea quiero que veas qué es, qué es lo que estamos haciendo Vamos a verlo ahora sobre la marcha, pero para que veas un poquito por dónde vamos. Bien, entonces yo en este caso aquí ya he hecho mi, mi aumento y ahora lo que voy a hacer son cinco cadenas. Cinco cadenas, salta una cuadrícula y en la siguiente cuadrícula hago dos puntos bajos. Y nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, salto una cuadrícula y en la siguiente anclo con dos puntos bajos Y nuevamente 1 2 3 4 5 cadenas que saltan una cuadrícula y aquí me detengo. ¿Vale? En total desde el aumento tengo que tener 1 2 3 y es esta es la de la, la la del inicio y aquí tenemos 1 2 y 3 cadenas. Tres grupitos de, de, de cadenas y en la siguiente ya vamos a empezar a montar nuestra flor. Quiero que entiendas por dónde vamos, hemos hecho hasta ahora el entrejado, ¿vale? Entonces ahora hemos hecho el aumento. Yo no lo voy a repetir porque en el, la parte número uno está muy explicado cómo se hacen los aumentos. Vamos a hacer tres cadenitas, vamos a saltar el primer cuadrito y en el siguiente vamos a anclar con dos puntos bajos, y a partir de aquí vamos a hacer. Cinco cadenas que saltan un enrejado y en el siguiente dos puntos bajos. Cinco cadenas que saltan un enrejado y en el siguiente clavo con dos puntos bajos. Cinco cadenas que saltan un enrejado y en el siguiente hago dos puntos bajos. Por tanto, debo tener uno, dos y tres arquitos de cinco cadenas en todos y cada uno de los motivos. Fíjate, aquí nuevamente. Ahora aprenderemos a hacer la flor, ¿eh? Pero son... Para que lo veas bien. Uno, dos, tres arquitos. Luego se van reduciendo, ¿vale? Mira, vamos a ver aquí. Hemos hecho el aumento. Hacemos tres cadenitas, dos puntos bajos, saltando el primero. Y ahora hacemos cinco cadenas, cinco cadenas que saltan un enrejado en el siguiente, dos puntos bajos. Cinco cadenas que saltan un enrejado en el siguiente, dos puntos bajos. Dos puntos bajos. Hasta que tenemos este no cuenta que es el de anclar. Uno, dos y tres arquitos de cinco cadenas que han ido saltando un enrejado y clavándose en el siguiente haciendo dos. Cuando llegamos al siguiente, vamos a empezar a hacer la primera parte de nuestra flor. Hacemos tres cadenitas, saltamos uno, tres cadenitas, saltamos un arco, o sea, un cuadrito de estos y en este vamos a empezar a dibujar esto de aquí. ¿eh? Vamos a empezar a dibujar ahora, es esto de aquí, el inicio de nuestro motivo de piña flor. Entonces, cogemos hilo, saltamos un cuadrito y en el siguiente empezamos a hacer un grupo de piñas. Si crees que puedes hacerlas alargadas, así, es decir, pasando primero por dos, por dos, o las puedes hacer normal. ¿vale? Punto piña, esto es un, un tutorial para personas que ya saben perfectamente lo que es un punto piña. Aquí hacemos dos cadenas y hacemos otro punto piña. De tres pasadas. Una, dos y tres. Te dejo opción que lo hagas alargado o no. ¿eh? Punto piña. Dos cadenas, punto piña de tres pasadas. En el centro vamos a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. Y en ese mismo espacio vamos a repetir un punto piña de tres pasadas. Es decir, son tres puntos altos que cerramos juntos. Uno, dos. 3 Cierro juntos, dos cadenas de separación y otro punto piña. 1 2 y 3. Este es el inicio de aquí. Este grupo de aquí, dos puntos piñas separado de dos cadenas, cuatro cadenas, dos puntos piñas separados de dos cadenas. Va a ser el primero de nuestros motivos. A continuación, hacemos una, dos cadenas. Nos vamos al siguiente arquito que tenemos. En este caso, aquí no saltamos ninguno, nos vamos al siguiente y hacemos una. Y dos puntos bajos. De dos puntos piña separado de dos cadenas con tres cadenas, dos puntos piña, perdona, cuatro cadenas, dos puntos piñas, dos cadenas, dos puntos piña. Lo que vamos a hacer son eh, una cadena de separación, vamos a saltar un enrejado y en el siguiente vamos a volver a hacer uno y dos puntos bajos, es decir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a volver a hacer lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas que saltan un enrejado en el siguiente ángulo y hago dos puntos bajos. Aquí ya tengo un arco. Este no se cuenta. Este es el de anclaje de aquí del, del, del punto piña. Cinco cadenitas. He anclado aquí. Salto un enrejado, dos puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Salto aquí en el siguiente, uno y dos puntos bajos. Recordamos que tenemos que tener tres. Este no, este es el del anclaje de la piña. Uno, dos, pues vamos al tercero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Salto un enrejado y en el siguiente hago dos puntos bajos rodeando de esta manera. Una vez tengo entre piña y piña uno, dos y tres arquitos, vuelvo a hacer lo mismo que hice aquí, ¿vale? Es decir, volvemos a hacer exactamente igual. Saltamos este de aquí y en el siguiente volvemos a montar un grupo de puntos piña de tres pasadas, en total dos Separados de dos cadenas, cuatro en el centro, punto piña, dos cadenas, punto piña. De esta manera vamos a llegar al centro. Aquí es donde tenemos la cadena grande, entonces ves que hemos ido haciendo uno, dos, tres cuadriculitas ¿Ves? todo el rato, tienen que ser tres. Este es en el que se ancla y luego son uno, dos, tres en el que anclamos y hacemos nuestra piña. ¿Vale? Dos puntos piñas, cuatro cadenas, dos puntos piñas separados de dos cadenas. Uno, dos, tres. Este es el de anclaje. Este no cuenta, sino estos. Uno, dos, tres. Y llegamos al centro de esta manera. En el centro, lo que vamos a hacer es. claro, es que esto es un, es un patrón que te voy haciendo algún vídeo, pero es que realmente tienes que saber hacer ganchillo para hacer este chal, si no, es imposible. Cuando llegamos al centro, hacemos un punto piña, igual que hemos hecho hasta el momento, dos cadenas, un punto piña. En este momento de aquí hacemos eh, cuatro puntos de separación, cuatro puntos cadena, estos de aquí, cuatro cadenas. Nuevamente, un punto piña, dos cadenas, un punto piña, cuatro cadenas, punto piña, dos cadenas, punto piña. ¿Vale? Te lo vuelvo a repetir. En el centro, cuando llegamos, anclamos y hacemos punto piña igual de tres pasadas, dos cadenas, punto piña, cuatro cadenas. Punto piña de tres pasadas, dos cadenas, punto piña, cuatro cadenas, punto piña, dos cadenas, punto piña. Y hacia el otro lado hacemos lo mismo, ¿eh? o sea, volvemos a hacer el enrejado de este, aquí es donde anclaríamos y ahora lo vamos a hacer juntas. ¿eh? Uno, dos, tres. Y nuevamente montar la siguiente piña, es decir, en el siguiente volvemos a montar el grupo de cuatro. Entonces yo aquí ahora ya he llegado a la parte central y lo que voy a hacer es dos cadenas y me voy a ir al arco grande. ¿Ves? Hemos ido haciéndolo así. Salto este de aquí y ya me voy al arco grande y vamos a hacer lo que te acabo de explicar. Un punto piña de tres pasadas. Dos cadenas. Un punto piña. de tres pasadas, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro cadenas, en ese mismo espacio amplio del centro, un punto piña de tres pasadas, dos cadenas, un punto piña de tres pasadas, cuatro cadenas tenemos un grupo dos grupos el siguiente y último grupo de un punto piña de tres pasadas dos cadenas punto piña esta es como se dibuja la parte central de nuestro chal, que es lo que hace que luego en el pico, es lo bonito del chal, en lugar de una piña tenga dos. ¿Ves? Es lo mismo que te he explicado aquí, es lo que hemos hecho ahora. Hacia el otro lado vamos a continuar exactamente igual, de la misma manera que hicimos allí. Es decir, aquí hicimos tres cadenitas hasta llegar aquí que saltaban un enrejado y en el siguiente hacemos dos puntos bajos. Este no se cuenta, ¿eh? este es el que ancla. Saltamos uno y anclamos. Y ahora vamos a hacer arquitos en total de tres. Uno, dos, tres, cuatro, eran así, cinco cadenas, salto un enrejado, en el siguiente dos puntos bajos. ¿Y cuántos teníamos que tener entre grupo de piña y grupo de piña? Tres arquitos. ¿eh? Esto se ve aquí también. Uno, dos, tres. Entonces, este no lo contamos porque este es donde anclamos. Este sería uno, una, dos, tres, cuatro, cinco. Salto un arco en el siguiente. Dos, caden dos puntos bajos. Ya tengo uno y dos arquitos. Cinco cadenas. Salto este en el siguiente. Dos puntos bajos y vuelvo a montar mi grupo de piñas, es decir, hago mis eh, dos cadenas, tres cadenas, mejor si quieres, para, para anclarte, saltamos uno y aquí volvemos a hacer lo mismo, el grupito este de aquí de piña que hemos hecho constantemente, ¿vale? que hemos hecho en el otro lado también, este de aquí. ¿Vale? Compuesto de punto piña de tres, dos cadenas, punto piña, cinco cadenas, punto piña de tres, dos cadenas, punto piña de tres, pues lo mismo. ¿vale? Una vez hemos hecho el centro, hacemos uno, dos, tres arquitos, tres cadenas, saltamos este de aquí y en el siguiente volvemos a montar un grupo de un punto piña de tres pasadas. Separado de dos cadenas, otro punto piña, uno, dos, tres, cuatro cadenas, y en ese mismo espacio un punto piña de tres pasadas, separados de dos cadenas. Y el último, ¿vale? Este es el grupo de piñas. Y ahora ya van de uno en uno. Aquí solo es en el centro donde hacemos más grupos porque irán dos piñas. Y ahora qué hacemos? Nuevamente dos o tres cadenas, como te sientas más cómoda, no, no hay problema en esto. Saltamos uno y en el siguiente anclamos con dos puntos bajos. Este de aquí no cuenta como arco, es el de anclaje. Ahora sí tenemos que ir de 3 en 3. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto 1 en el siguiente, hago 1 y 2 puntos. Aquí ya tengo mi primer arco. Vuelvo 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 en el siguiente, 2 puntos bajos. Ya tengo 2 arcos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 salto 1 y ya tengo aquí tres arcos que voy a hacer ahora voy a volver a repetir esto de aquí ¿eh? es decir vamos a hacer una dos o tres cadenas como te sientas más cómoda depende de tu tensión saltamos este de aquí y en el siguiente volvemos a montar nuestro grupo de piñas que no lo vamos a repetir porque es exactamente igual que esto punto piña de tres dos cadenas punto piña cuatro cadenas punto piña de tres, dos cadenas, punto piña, hasta que llegamos al final. los últimos arcos, después de cada, en este caso con la muestra estoy haciendo solo dos motivos y luego el central, ¿vale? En mi chal tenía bastantes más motivos, pues nada, hacemos los tres últimos arcos de, la, de igual manera, hacemos dos cadenas y aquí hacemos el aumento como lo hemos ido haciendo constantemente en nuestro chal. Y así de esta manera ya tendríamos montada la primera parte de nuestro dibujo, ¿vale? Hacemos el aumento. En la misma forma en que hemos hecho todo el chal. Y nos vemos en la siguiente vuelta. Sobre el chal acabado, lo que hemos estado haciendo. Es que tenemos uno. Esto sería el motivo de flor. Hemos hecho este motivo de flor. Este es el de anclaje. Uno, dos, tres arquitos. El de anclaje. ¿vale? Hasta el momento hemos ido aumentando de la misma forma que hemos aumentado todo el rato el chal. Vale, aquí vamos a ver otro más. Hemos hecho esta parte de aquí. Este es el de anclaje y aquí tenemos los tres puntos de, de arco. Entonces, en la siguiente vuelta ya no vamos a hacer el aumento de forma normal porque nuestro chal acaba así, con una piña. Entonces ya vamos a hacer directamente en la parte del aumento lo que nos va a corresponder hacer en cada una de las piñas. Y es lo siguiente. Siempre habíamos hecho punto piña en las cadenas para el aumento, punto piña. Hacemos lo mismo. Punto piña de tres dos cadenas, punto piña y atracción en el mismo espacio. En el mismo espacio vamos a hacer dentro ocho puntos altos. 1. Así, rodeando. 2. 3. 4 5 6 7 pelo. 8 puntos altos. Una cadena de separación en el mismo espacio. 8 puntos altos es decir nuestro punto piña dos cadenas punto piña ocho puntos altos cadena de separación y en ese mismo espacio hacemos nuevamente un grupo de una piña dos cadenas una piña Punto piña, dos cadenas, punto piña, cadena, ocho puntos altos, cadena, punto piña, dos cadenas, punto piña. Esto es lo que hacemos ya en el inicio, porque nuestro chal ahora lo ves así, pero luego se va a ir ampliando la piña del inicio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es. Una cadenita de separación y aquí teníamos tres, de ¿Te acuerdas que siempre hemos ido buscando tres arcos, los vamos a disminuir a dos arquitos, es decir, ves como aquí en esta parte cada vez se va haciendo más pequeño el dibujo, mientras la piña se va haciendo grande, el dibujo del enrejado se va haciendo pequeño. Si en un inicio teníamos tres, ahora vamos a pasar a tener dos, por tanto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acabado el grupo de las piñas, dos cadenas. Vamos al siguiente, saltando uno al siguiente arco y hacemos un punto bajo. Espero que se entienda, es un chal difícil, es un chal para, para niveles avanzados, es un, es un chal que tiene su, su que. ¿eh? Pero bueno, hemos hecho punto piña sobre punto piña con dos cadenas y ahora en el central de cada espacio de cuatro que hicimos en la vuelta anterior hacemos ocho puntos altos con cadena y cadena previa. Y punto piña, dos cadenas punto piña sobre punto, dos cadenas salto, un punto, punto bajo en el arco, cinco cadenas y cinco cadenas de tres arcos. Debo pasar a tener dos hasta llegar al siguiente grupo de piña. Y en el siguiente grupo de piña, voy a hacer dos cadenas o tres, como te sientas más cómoda. Y al llegar aquí, volvemos a... de la vuelta anterior, hacemos lo mismo. Punto piña, dos cadenas, punto piña. ¿Vale? Ahora hacemos una cadena y en este grupito de cuatro que hicimos hacemos ocho puntos altos: uno, dos, tres, cuatro. 6, 7 y 8 puntos altos una cadena de separación y piña sobre piña eso como cuando hacíamos el aumento ¿eh? es decir sobre el grupo de piña con dos cadenas hacemos otro grupo de piña de tres pasadas dos cadenas Piña, ¿vale? Tenemos que aprender a distinguir las dos partes de, de este final, ¿vale? Una es cuando montamos la, la piña ya has visto que en la primera parte hemos hecho punto piña, dos cadenas, cuatro cadenas, punto piña, dos cadenas, punto piña en la siguiente vuelta lo que estamos haciendo es punto piña con dos cadenas sobre punto piña y en el espacio de las cuatro cadenas estamos haciendo cadena, ocho puntos altos, cadena y ya el punto piña este es el montaje del de dibujo de la piña en la otra parte lo único que estamos haciendo, ves, Esto es, estamos aquí, ahora mismo, aquí en la otra parte lo único que estamos haciendo es disminuir el número de arcos. Si teníamos un total de tres, ahora debemos tener dos. Es decir, hago tres cadenas, salto este de aquí y me voy aquí y hago un punto bajo. Este no lo contamos, es el de anclaje. Debo tener dos en lugar de tres porque a la vez que se va ampliando cinco cadenas... A la vez que se va ampliando el dibujo de nuestra piña, se va disminuyendo el dibujo de nuestra red. ¿Vale? Por tanto, hacemos 1, 5 cadenas y 2 de 3 que teníamos en la anterior vuelta, debemos tener 2. Entonces, de esta manera vamos a ir trabajando tantas piñas como tengamos en nuestro chal. Hasta que llegamos al punto central. El punto central realmente es exactamente lo mismo, lo único que vamos a hacerlo es hacemos dos o tres cadenas como te sientas más cómoda, vamos a las piñas y hacemos punto piña sobre punto piña. Esto quiere decir pasada de tres, una, dos, tres, dos cadenas y nuevamente en ese espacio una. 2, 3, punto piña. ¿Vale? Estamos en el centro ya de nuestro chal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este espacio de aquí? ¿Vale? Lo mismo. Cadena y 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 y 8 cadena y sobre el grupo de piña piña, ¿eh? o sea, piña de 3 con dos cadenas de separación piña de 3. Entonces, en las piñas que van solitas, estas que van a lo largo del chal, aquí acabaríamos, pero recordamos que en el centro estamos haciendo dos piñas juntas. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Es bastante, aquí ya empieza a ser, si empiezas a comprender el patrón, empieza a ser bastante de lógica, que lo que tenemos que hacer ahora es cadena y en el espacio de aquí hacer nuevamente. 8 puntos altos. De esta forma estamos haciendo una piña que va hacia allí y otra que va hacia el otro lado. Ya que hacemos pues, nuestros 8 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadena y nuestro último grupo de piñas. vale, vamos a verlo sobre el chal. para que entendamos siempre bien, tanto gráficamente en el, en el chal ya acabado, lo que estamos haciendo. vale. aquí. de tres hemos pasado a dos. Esto se va disminuyendo a la vez que esto se va ampliando. En cada uno de los grupos sueltos de la piña que va suelta, lo único que hemos hecho es nuestro punto piña sobre punto piña y ocho puntos altos separados de una cadena y el grupo de piñas. Pero aquí en el centro, como estamos haciendo dos piñas, hemos hecho punto piña, dos cadenas punto piña, ocho cadenas punto piña, dos cadenas punto piña, ocho cadenas y nuevamente punto piña, punto piña, porque aquí estamos haciendo en el centro dos, que es lo que le da esta forma tan bonita al chal, ¿vale? Pues así, de esta forma, vamos a continuar hacia el otro lado exactamente igual. En todas las veces que montamos nuestra piña, hemos hecho lo mismo. Piña, o sea, dos piñas sobre piña con dos cadenas, en el arco de cuatro, cadena, ocho puntos altos, cadena, punto piña, dos cadenas, punto piña. Dos cadenas y de tres arcos saltamos uno, cinco cadenas... Anclamos cinco cadenas, pasamos a tener dos y cuando llegamos al final hacemos una, dos, tres cadenas y en el final hacemos lo mismo que hicimos al inicio. Recuerdas que al inicio ya empezamos a montar nuestra primera piña, es decir, no lo vamos a volver a repetir. En el inicio vamos a volver a hacer punto piña, dos cadenas, punto piña, cadena, ocho puntos altos, cadena, punto piña. Dos cadenas punto piña en el remate del inicio, que aquí es donde irá la piña del contorno. Vale, pues hago esta última parte y vemos cómo se hace la siguiente parte del patrón. Vale, en la que los puntos piña vamos a hacer punto piña sobre punto piña, y en cada uno de los ocho puntos que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer ocho puntos altos igual, pero separados de una cadena y en los arcos donde teníamos dos vamos a transformarlo en solo uno ¿vale? nuestra piña se amplía y nuestros arcos disminuyen por tanto empezamos haciendo nuestra piña que será hacer piña sobre piña tengo una piña de tres, la hago igual separada de dos cadenas y sobre la misma piña Hago mi otra piña de tres. ¿bien? Piña sobre piña quiere decir esto. Ahora hacemos cadena y aquí tenemos ocho puntos altos. Vamos a hacer lo mismo, pero separados por una cadena. Hacemos un punto alto, una cadena de separación. Vamos al siguiente punto: un punto alto, una cadena de separación al siguiente punto. Un punto alto. Una cadena de separación. Al siguiente punto. Punto alto. Una cadena de separación. ¿Ves que es exactamente lo mismo? Ocho puntos altos, pero separados de una cadena. Entonces, tenemos los ocho puntos altos separados por una cadena. Hacemos nuestra última cadena y piña sobre piña. Piña sobre piña, ya sabes qué quiere decir que hacemos. Un punto piña con dos cadenas sobre el grupo de un punto piña de dos cadenas de la vuelta anterior. Piña, dos cadenas, piña. Entonces, en la vuelta anterior hicimos una reducción de Pedro Ximénez. <laughs> Pasamos de, de tres a dos. Ahora vamos a pasar a tener solamente un arco, es decir, hacemos tres cadenas al acabar. Nuestra piña, que como ves, se va ampliando. Nos vamos aquí y clavamos, Estoy saltando el primero, 5 cadenas: 3, 4, 5. Saltamos aquí y solamente dejamos un arquito. Los arcos se van disminuyendo: 3 cadenas. Y me voy ya a la piña. Voy a hacer exactamente lo mismo: piña sobre piña, punto alto, cadena, punto alto, punto alto, cadena, punto alto. En total de 8, cadena, piña sobre piña. Y nuevamente disminución de 3, 2 a 1 en la parte del enrejado. Vamos al centro: lo mismo, piña sobre piña. En el grupo donde teníamos 8 puntos altos, 8 puntos altos, pero separados de una cadena. Piña sobre piña, cadena. Y en cada uno de los ocho puntos, en este caso son dos piñas juntas. ¿eh? Es lo mismo, pero van dos. En el, en el centro van dos, una a cada lado. Entonces lo mismo. Piña sobre piña, ocho puntos altos, pero separados de una cadena. Piña sobre piña, ocho puntos altos, separados de una cadena. Es lo mismo, pero estamos haciendo dos juntitas en la parte central. Y así vamos a ir hacia el otro lado también, acabando esta vuelta. ¿vale? En, lo que, en la que lo único que hemos hecho es piña sobre piña y donde teníamos los ocho puntos altos hemos hecho punto alto con cadena y donde teníamos dos arcos hemos reducido ya a uno solo para hacer cada vez más estrecha nuestra parte del enrejado. Para reducir la parte del enrejado simplemente hacemos dos cadenas. Saltamos este de aquí, nos vamos a este, hacemos un punto bajo, cinco cadenas y en el siguiente, entonces de dos pasamos a tener solamente una y ya hacemos las tres cadenas y vamos a hacer la siguiente piña de la misma forma que todas las demás: piña sobre piña, punto alto, cadena punto alto en número de 8 piña sobre piña. ¿vale? Hemos ido reduciendo el número de arcos a la vez que ampliamos el número de, o sea, la amplitud de la piña. Bien, pues estamos aquí, hemos hecho esta fila de la piña en la que hemos hecho los ocho puntos altos, en la siguiente vuelta hemos hecho cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, es decir, ocho puntos altos separados de una cadena, y hemos ido reduciendo el número de arcos, de tres hemos pasado a dos y ahora ya solo tenemos uno. Ahora en la siguiente fila lo que vamos a hacer es esta parte de aquí. Es decir, piña sobre piña, donde tenemos la piña hacemos piña, dos cadenas, piña, dos cadenas y en cada espacio de la cadena de la vuelta anterior vamos a hacer una piña. Dos cadenas, piña, dos cadenas, piña, hasta tener siete. Dos cadenas y el grupo de piña sobre piña. ¿Vale? Creo que aquí se ve bastante bien, ahora lo vamos a hacer. Pues venga, ¿cómo iría esto? Cada vez que nos encontramos con una piña, vamos a hacer lo siguiente: piña, he levantado dos cadenas ¿eh? para poderme mover, pero eso, bueno, ya lo sabes, piña sobre piña. Eso quiere decir, donde tenemos una piña con dos cadenas, hacemos piña, dos cadenas, piña. Bien, ahora tenemos de la vuelta anterior ocho puntos altos separados de una cadena. Lo que vamos a hacer es dos cadenas y en cada espacio de cadena vamos a hacer una piña. Una, dos, tres. Ahí la tenemos. Ahora vamos a hacer dos cadenas. En vez de una, dos cadenas. En el siguiente espacio de cadena vamos a hacer otra piña. 1, 2, 3. Paso, dos cadenas. En el siguiente espacio de la cadena vuelvo a hacer otra piña. 1, 2, 3. Paso, dos cadenas hasta tener un total de siete puntos piña que van en cada uno de esos espacios de cadena que hicimos en la vuelta anterior. Es que es sencillo en realidad, si lo vas comprendiendo poquito a poco, aunque bueno, no te voy a decir que sea un trabajo fácil. ¿eh? Venga, pues seguimos hasta tener siete de piñas separadas de dos cadenas en los espacios de la cadena de la vuelta anterior, hacemos dos cadenas y piña sobre piña. La piña sobre piña es siempre igual. Punto piña, dos cadenas, punto piña. Entonces, cuando llegamos a la parte del enrejado, en la última vuelta ya solo dejamos un arco. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a reducirlo en su totalidad. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a ir al único arco que ya tenemos en el enrejado. 3, 2, 1. Ahora solo tenemos uno. Entramos con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos a la siguiente piña y hacemos lo mismo que en cada una de las piñas. ¿Vale? Es decir, piña sobre piña, piña sobre piña y en el espacio de las cadenas, de los ocho puntos separados por cadenas, dos cadenas, piña, dos cadenas, piña, dos cadenas, piña, hasta tener siete. Piña sobre piña y reducimos nuevamente el arco. ¿Vale? Pues a partir de aquí ya va a ser... Todavía más sencillo. Ya creo que cuando has llegado a este punto ya estás interiorizando bastante lo que es, lo que es el patrón. ¿vale? Te fijas lo que estamos haciendo es ampliar las piñas, reducir eh, el, la parte de la red. Bueno, pues seguimos así hasta el centro y en el centro pues lo único que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de una piña tenemos dos. Por tanto, reduciremos a uno y haremos nuestras siete piñas, grupo de dos, siete piñas, grupo de dos, siete piñas, grupo de dos. Es lo mismo, pero son dos piñas en vez de una. ¿vale? Entonces seguiríamos hasta el final haciendo lo mismo, reduciendo de dos a una y el grupo de piñas. 2 a 1. En la última vuelta, para que veas un poquito ya, porque luego voy a dejarte un poco por escrito y el gráfico de cómo va, hacemos el aumento, o sea, el punto piña sobre punto piña. Y lo que vamos a hacer son 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lo que quiero enseñarte es cómo se unen las piñas. Y entonces vamos a ir a buscar, aquí teníamos 7 eh, puntos piña. Vamos a ir a buscar entre punto piña y punto piña en el primero, ahí en el espacio, y hacemos un punto alto. ¿Vale? Cinco cadenas. Entre el primer punto piña y el segundo punto piña hacemos un punto alto. Dos cadenas. Entre los otros dos, otro punto alto. Dos cadenas entre los otros dos otro punto alto ¿Sí? en total debemos tener seis puntos altos separados de dos cadenas que van a ir justo ahí en el centro y de esta manera estamos empezando nuevamente a reducir nuestra piña ahora estamos en la parte como central vale pues ahí tenemos uno dos tres cuatro cinco dos cadenas y seis cinco cadenas y piña sobre piña ¿vale? esta sería la siguiente vuelta ¿qué pasa ahora en la zona del enrejado? ahora lo vamos a ver en el chal acabado en la zona del enrejado ya no tenemos arcos es decir, hemos ido reduciendo. Primero teníamos tres, luego dos, luego uno. Entonces nos vamos a encontrar con dos piñas casi juntas porque aquí ya no tenemos arco. ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer una, dos cadenas de separación y nos vamos a ir a trabajar ya directamente sin hacer arcos la siguiente piña de la misma manera. Es decir... Donde teníamos punto piña, cadena, punto piña, cadena, hacemos punto a. primero, vamos a hacerlo, hacemos la punto piña sobre punto piña. La única diferencia ahora ya es que ya aquí en el enrejado hemos acotado del todo, ya no hay más arcos. Se juntan las piñas. Y en el espacio, ahora hacemos 5 cadenas, 3, 4, 5. Y en el espacio donde teníamos las piñas, entre piña y piña, punto alto. Dos cadenas, punto alto. ¿Vale? Hemos llegado a la parte central de nuestro chal, de nuestro dibujo, en el que, ¿ves? Ahora... Hemos estado, está, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas en el espacio de las cadenas que dejamos entre las piñas de la vuelta anterior. Recuerda, aquí son 5 cadenitas y piña, piña. Como ya no tenemos ningún arco más para disminuir, aquí hacemos dos arcos y nuestras piñas aquí en este momento es donde se nos junta. En la parte central de nuestro trabajo es exactamente lo mismo. Tenemos las siete piñas y hacemos exactamente igual. Los seis puntos altos, cinco cadenas. Piña, solamente que hacemos dos, porque aquí van dos. A partir de ahora voy a intentar explicarte, porque los puntos son exactamente los mismos. Entonces, repetir constantemente haríamos un vídeo importante impresionantemente largo, que ya creo que ya lo está haciendo, pero bueno, todavía más, ¿vale? Entonces vamos a intentar, entre que te lo voy a explicar un poquito en, en gráfico y eh, aquí en el sal ya terminado, porque ahora lo que vamos a hacer es al contrario, vamos a ir, una vez hemos llegado ya al centro en el que las piñas se nos unen, lo que tendremos que hacer es aumentar nuevamente la parte del enrejado y disminuir la parte de la piña entonces en la siguiente vuelta una vez llegamos al final vamos a volver a hacer piña sobre piña esto no lo hacemos otra vez porque es que es exactamente lo mismo y en este caso vamos a hacer en la, en la vuelta anterior hicimos seis puntos altos dos cadenas o sea perdona punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas en un total de seis ahora lo que vamos a hacer es cuatro cadenas, y punto piña nuevamente pero en un total de 5 en esta vuelta lo hicimos 7 7 puntos piñas después en la siguiente vuelta de nuestros puntos piña hicimos 2 3 4 5 6 puntos altos separado de dos cadenas Ahora en la siguiente vuelta hacemos lo mismo, punto piña sobre punto piña, cinco cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero como tenemos menos arquitos aquí, vamos a hacer 1 2 3 4 5 puntos piña separados de dos cadenas. Cinco cadenas, el piña sobre piña. Aquí Ahora, en este momento, vamos a volver a ampliar. Ya hemos cerrado aquí y lo que vamos a hacer es volver a ampliar. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer son cinco puntos de cadena. Cinco. Y nos unimos a la siguiente piña. Y volvemos a hacer lo mismo. Cinco cadenas. Aquí tenemos los seis puntos altos que hicimos de la vuelta anterior cinco cadenas en el espacio un punto piña, cadenas, punto piña dos cadenas punto piña dos cadenas punto piña dos cadenas punto piña dos cadenas punto piña cinco cadenas piña sobre piña y ampliamos vamos a volver a ampliar nuestro arco vale hacemos 5 cadenitas así también iríamos haciendo todo nuestro chal también haríamos el central vale Creo que ahora, ya una vez te, te he explicado cómo se hacen los, las puntadas y demás, es más sencillo que lo veamos así porque realmente es disminuir y aumentar. Entonces, cuando llegamos al final, en la siguiente fila, lo que vamos a hacer, vamos a verlo desde el inicio. A partir de ahora, ya vamos a explicarlo así porque realmente es todo el rato la misma puntada. La puntada, ya sabes cómo se realiza, lo que hay que entender es cómo disminuir. Entonces, hemos hecho ocho puntos altos después de los ocho puntos altos en la siguiente piña hemos hecho ocho puntos altos separados por una cadena. después hemos hecho los puntos piña en cada espacio de cadena. esto lo hemos hecho juntas. En la siguiente vuelta hemos hecho piña sobre piña y hemos hecho punto alto entre piña y piña en un total de 1 2 3 4 5 y 6 ¿ves? 6 puntos altos. Esto lo hemos hecho juntas. En la siguiente lo que hemos hecho es lo mismo que hicimos aquí. Pero 1, 2, 3, 4, 5 puntos piña. En este momento es en el que aquí nos juntábamos con las dos cadenitas, juntábamos las piñas y ahora tenemos que volver a abrirlas. Por tanto, cuando hagamos esto, que es lo mismo que hicimos aquí, pero en lugar de 7, tendremos 5 separadas por dos cadenas, y aquí van 5 cadenas. Acuérdate, haremos 2 puntos piñas y aquí. Vamos a hacer una cadena de 5, 5 cadenitas, para luego volver a ampliar aquí. Y seguimos, vamos a la siguiente piña, piña sobre piña. Las 5 cadenitas y 1, 2, 3, 4. 5 cadenitas. Y volvemos a hacer, ¿ves? Esto de aquí es la amplitud sobre la que después haremos eh, la siguiente vuelta. En la parte central, exactamente igual. ¿vale? Después de haber hecho 1, 2, 3, 4, 5 piñas, en la siguiente vuelta lo mismo. Lo que pasa es que aquí tenemos dos piñas juntas. Esta la trabajamos juntita y aquí hacemos nuestra cadena de 5. Y aquí lo mismo, la cadena de 5. Vamos haciendo cada vez más pequeña nuestra piña. Por tanto, en la siguiente vuelta. Lo que vamos a hacer es piña sobre piña, igual que hemos hecho hasta el momento. Y ahora vamos a hacer, vamos a disminuir el número de piñas, ¿ves? Teníamos siete, cinco, ahora vamos a tener tres. Y aquí vamos a hacer tres cadenas en lugar de cinco. Atención, porque aquí van tres cadenas para que nuestra piña se haga más pequeñita. Hacemos tres cadenas, piña, dos cadenas, piña, dos cadenas, piña. De cinco pasamos a tres. Y aquí tres cadenas. Tres y tres en lugar de cinco. El proceder es exactamente el mismo. Y luego nuestra piña sobre piña. Llegaremos al arco en el que hemos hecho las cinco cadenas. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer siete puntos altos. Siete puntos altos. Separados de una cadena para podernos mover mejor. Nos encontraremos con la siguiente piña. Piña sobre piña. Tres cadenas. Piña, dos cadenas. Piña, dos cadenas. Tres cadenas. Siete puntos altos. Cadena, cadena. ¿vale? Vamos disminuyendo. En la siguiente vuelta volvemos a hacer el enrejado. En este caso, como ves, ya cada vez es más pequeño. Aquí, ahora ya, tendremos solamente tres arquitos. A su vez, aquí vamos aumentando. ¿Cómo aumentamos aquí? Es muy sencillo, simplemente vamos haciendo. Si aquí tenemos siete puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, separados por una cadena. Y eso va a hacer que se nos amplíe. Y aquí vamos a ir haciendo tres. A partir de aquí hacemos ya tres cadenas, no cinco y vamos disminuyendo de 5 lo mismo es el mismo paso de aquí de 5 a 3 a 1 hasta que al final nuestras piñas se juntan y estas de aquí se van abriendo la secuencia de aquí te la voy a dejar un poco en escrito para que la tengas está toda esa parte final con mi patrón tal como yo lo tengo dibujado yo creo que es bastante comprensible y luego la parte final puedes hacer lo que te apetezca puedes hacerle flecos Puedes hacer lo mismo que he hecho yo, que lo único que he hecho son cadenas, es que he hecho grupos de cadenitas eh, al aire y después le he acabado con un punto piña. Esto es totalmente bueno, pues como te apetezca más acabarlo, vale. Es un chal complejo eh, que pide gráfico, que pide saber cómo se realiza, bueno, trabajar con aguja de dos y medio para empezar, eh, entonces. Te he querido mostrar un poquito cómo se hacen lo que son las piñas, cómo se hacen el piña sobre piña, cómo se hacen las disminuciones del, del enrejado, cómo lo aumentamos después, pero realmente yo creo que debes también saber entender un poquito un gráfico. Es por eso que, que he pensado que es mejor que hagamos un trocito juntas y después el siguiente te lo dejo por escrito porque es exactamente lo mismo, solo te tienes que ir fijando en cómo voy disminuyendo aquí. A la vez que aumento aquí, esta parte final, si la quieres hacer igual que yo, creo que hice unas 10 cadenas y fui haciendo arcos. Y en la siguiente hice puntos piña, es con cinco cadenitas y nuevamente acabé con los puntos piña, o sea, con los puntos de cadena. Esto es. Opcional, lo puedes hacer así, puedes hacer enrejado, puedes hacer todo de puntos piña, puedes hacer lo que te apetezca. Bueno, espero que haya sido comprensible. La verdad es que no es un chal nada sencillo de realizar, pero sí que es verdad que cuando lo terminas el grado de satisfacción es máximo. O sea, es, es uno de esos chales que te lo vas a poner y siempre te van a decir, ahí va, ¿dónde vas con él? Pues voy a lucir un trabajo que he hecho, que no es nada sencillo, pero que me ha quedado. Pues divino. Te recuerdo que los hilos los compro en Aliexpress, ¿vale? Estos tengo más. Te prometo también, porque sé que muchos os habéis comprado los hilos y estáis pensando. Que bueno, os estaréis acordando de toda mi familia diciendo, bueno, pero vamos a ver, esto yo a lo mejor no lo vais a poder hacer porque es muy complejo y demás. Vamos a hacer más chales con estos hilos, que son de Aliexpress, que valen solo unos 10 euros, van un montón de metros en hilos degradados. Los colores son tan bonitos que simplemente aquí con que hagas puntos altos ya te queda un chal bonito. Así que te prometo que el próximo va a ser un poquito más sencillo, el que hagamos con los siguientes hilos de estos de colores de, de hilo finito. Eh, si tienes un nivel más avanzado, pues podrás hacer este perfectamente. Y si no, pues mm, haz la parte de arriba y aquí hazle unas bolitas. No te puedo decir más porque es que hasta aquí es donde... Bueno, pues yo comprendo que es realmente un poco complejo, si no sabes ver un gráfico o cómo es pero en realidad si te fijas el gráfico de, de la piña te lo, ya te lo he dejado entonces el, 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 el chal pues se va eh, empezamos haciendo las, los tres arcos dos arcos un arco las piñas se van formando en el pico se van formando lo mismo pero en vez de una dos piñas vale y entonces en ese momento ya empezamos a volver a disminuir siguiendo el gráfico de la piña y ampliando en esta parte de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Una vez nosotros, nosotros hemos ya cerrado las dos piñas, como, como te he explicado, después hacemos una cadena de 5 y empezamos a hacer aquí los puntos que amplían a la vez que disminuyen el, los de la piña, porque si no nos quedaría desigual. ¿vale? Y la diferencia está en que en el central, aquí, en lugar de hacer 7 puntos, vamos a hacer 12. Para que este central nos quede bien abierto. Entonces son 12 y después vamos ampliando. 12 separados de una cadena, 12 separados de dos cadenas, 12 separados de tres cadenas y de esta forma el pico central queda como con forma de araña. En el restante vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 separados de un punto cadena, 7 de 2, 7 de 3, 7 de 4. La parte final yo lo único que he hecho han sido arcos de cadenas y rematados con un punto piña. Esto te lo dejo opcional, lo puedes hacer así, lo puedes hacer con, uh, con cualquier otro detalle. Este queda muy bonito y ¿eh? realmente es muy sencillo. Son creo que hice 12 puntos de cadena de aquí a aquí. 12 puntos de cadena, 12 puntos de cadena en una vuelta y en la siguiente hice cinco cadenas y en cada arquito punto piña, cinco cadenas punto piña, cinco cadenas punto piña y a la vuelta cinco cadenas anclado aquí, cinco cadenas anclado aquí nos daba esta forma así. Bueno, pues sé que no es sencillo, pero realmente es que es un, es un chal complejo. Y, y bueno, yo creo que si sabes más o menos eh, entender el patrón de lo que es la piña, podrás aplicarlo después a, al resto del chal, porque realmente, aunque parece complejo, si con la ayuda del gráfico y demás, creo que lo podrás conseguir, seguro, si lo consigues, me lo enseñas por Instagram, por favor, quiero verlo. Y si no, pues chica, pues no sé qué decirte, podemos hacer pues unos flecos, unos gorlones o lo que se te ocurra con el chal. Eh, Sabéis que os dije que estos hilos yo tengo más, de este tipo de hilos que los compro en AliExpress. El próximo prometo que va a ser más sencillito por si con este no has podido que puedas hacerlo el siguiente. Gracias por estar nuevamente conmigo y hasta pronto.